My name is Begoña Llobet and I am president of FEDELE, the Federation of Spanish Language Schools in Spain. It's a pleasure for me to welcome you all to this event organized in collaboration with Tour España. And I would also like to thank the Instituto Cervantes centers around the world for their support and also many other organizations for their participation. As you can imagine, due to the current situation, we have not been able to hold any physical events for the last few months. Events such as Vamos Spanish in Spain or EFELE were our main events. These are places where we can meet, chat and promote international agreements, and in short, improve the quality of teaching Spanish as a foreign language. For that reason, we have organized this seminar to present the Federation, our centers, the activities we are running and developing, and of course, to highlight the importance of creating international relations between our centers and the professionals of the overseas sector. In order for all the participants to be able to take part and follow the entire session, these seminars will run in parallel, having sessions in Spanish, which will be translated into English, and sessions in English with Spanish translation. It's now the turn of the FEDELE team responsible for the organization of this event. To this end, I would like to introduce David Trigo, manager of the Federation. He will be giving us further information about today's session so we can all make the very most of it. Thank you very much. Muchísimas gracias, Begoña, por tu intervención. Yo también quiero dar la bienvenida de parte de todo el equipo de FEDELE a estas jornadas, y para nosotros es un verdadero placer contar con la colaboración de instituciones como Tour España, como el Instituto Cervantes del Mundo y tantas otras asociaciones que están colaborando en este evento. Sin duda, este apoyo demuestra que este año es el gran soporte del sector para una pronta y sólida recuperación. En estos momentos en los que el mundo está siendo vacunado frente al COVID-19 y empezamos a vislumbrar el fin de este duro trance, es el momento de sentarnos y comenzar a establecer las nuevas relaciones para reflotar en un sector y poder proveer de servicios a todos sus alumnos que llevan meses esperando para estudiar español en España, visitarnos y vivir una inmersión lingüística de calidad. Sin más, comienzo a decir la agenda del día, que espero que os guste y que podáis aprender un poquito más. Y vamos a presentar la entidad y el valor de venir a estudiar español a España a través de tres vídeos que seguro serán de vuestro interés. Posteriormente, mi compañera María Laborda presentará a nuestros centros federados los certificados de seguridad que hemos creado y el nuevo sistema de visados que hemos puesto a disposición de los centros de FEDELE y todos los alumnos que trabajen con ellos. Después tendremos una sesión didáctica a profesores SELE ofrecida por uno de nuestros centros, y a continuación, ¿por qué estudiar español en España? Mis compañeras María Martínez y Marisol de Ambrosio pondrán sobre la mesa todas las variables que hacen a España un destino perfecto para todos los mercados, destacando las cualidades de cada región, así como el valor añadido de cada destino. Abriremos un apartado de preguntas para los asistentes, para que podáis preguntarnos todas las actividades que desarrollamos en los próximos meses.
Para finalizar, tendremos una sesión didáctica para profesionales élite, desarrollada por mi compañero Daniel Escalona, donde trataremos los sistemas internacionales, las herramientas de promoción y el patrocinio desarrollado y cómo se debe vender el español en el mundo. Esperando que sea de vuestro interés, recuerden que deben rellenar la encuesta de satisfacción para recibir su certificado de asistencia y que les dará acceso prioritario a los eventos físicos que desarrollaremos desde la Federación en el año 2022, que estoy seguro de que 2022 será un año de una pronta recuperación para el mercado del español. Muchas gracias y espero que disfruten. FEDELE Español en España es la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros. Tiene como objetivo principal promover un estatus de calidad y profesionalidad de las empresas del sector en la enseñanza de español en España con una finalidad común: ofrecer una experiencia de inmersión lingüística y cultural de calidad a estudiantes de todo el mundo. Desde 1999 se han ido sumando regiones a la Federación, contando la actualidad con un total de 6 asociaciones que en su totalidad engloban a un centenar de centros repartidos en 18 provincias españolas. Asociación Española en Andalucía, FEDELE Barcelona, FEDELE Castilla y León, FEDELE Comunidad Valenciana, FEDELE Comunidad de Madrid y FEDELE Interprovincial. FEDELE y sus escuelas. Coordinación con las diferentes asociaciones afiliadas y los centros de enseñanzas de español para que su junta de gobierno pueda establecer una política de gestión y actuación general y nacional común. Fomentar la defensa de los intereses de los miembros, establecer servicios asistenciales, promover actos de carácter formativo o cultural, representación y promoción nacional e internacional. Gestionar y defender los intereses de nuestro sector y velar por el prestigio y unidad de las asociaciones. Promover un espíritu de compañerismo y solidaridad entre las escuelas afiliadas. Impedir la competencia desleal y salvaguardar el prestigio de la enseñanza del español en España en nuestras escuelas. Proveer de herramientas de comunicación, marketing y acciones formativas para la mejora del sector L en nuestro país en todas sus vertientes. ¿Qué te ofrecemos como estudiante de español en España? El Instituto Cervantes solo otorga el reconocimiento de centro acreditado por el Instituto Cervantes a centros dedicados a la enseñanza de español que han suscrito un contrato de acreditación con el Instituto Cervantes, para lo cual han debido obtener un dictamen favorable que acredita el cumplimiento de los criterios técnico-académicos establecidos y de los requisitos legales que se requieren para poder ejercer la actividad en el sector. FEDELE ha aprobado una Declaración de Derechos y Deberes de los Estudiantes de Español en España y ha instituido la figura del Defensor del Estudiante. Este sistema es absolutamente novedoso en programas lingüísticos a nivel mundial y coloca a FEDELE entre las organizaciones más serias y respetuosas con sus estudiantes y agentes. La calidad de la enseñanza está determinada, principalmente, por la calidad de los cursos y la calidad del profesorado. Nuestros centros de enseñanza de español como lengua extranjera disponen asimismo de un equipo docente cualificado con los fundamentos teórico-prácticos de la calidad aplicada a los cursos. Todas las escuelas FEDELE cumplen con los estándares internacionales y las buenas prácticas en la administración de sus cursos de enseñanza de la lengua española y certificación lingüística. Las escuelas FEDELE ofrecen clases reducidas para potenciar la interacción, participación y motivación del alumno. Los centros suelen contar con una amplia tipología de alojamientos que puedes contratar durante tu estancia: apartamentos compartidos, apartamentos individuales, residencias y familias. Los estudiantes podrán consultar e incluso contratar los traslados existentes desde los diferentes aeropuertos y estaciones para llegar al centro. FEDELE, Español en España, trabajando por la calidad de la enseñanza L en nuestro país. ¿Por qué aprender español en España? Combinar clases diarias con la experiencia de vivir en la península ibérica es una oportunidad única para estudiar español en España.
Como estudiante de español en uno de nuestros centros, conocerás la amplia diversidad cultural de España, su gastronomía y la amplia oferta de actividades de ocio que los diferentes puntos de la geografía española pueden ofrecerte. Estudiar español en España te facilita, además, la oportunidad de conocer la realidad europea, tanto en su dimensión política y educativa como en su dimensión social y cultural. El español es la lengua oficial de 21 países, la segunda en comunicación internacional y la tercera lengua de comunicación en Internet. La sociedad española es una de las más abiertas de Europa a los cambios sociales y destaca por su espíritu integrador, el respeto a la libertad sexual y la convivencia entre religiones. Fruto de la convivencia durante siglos de gentes de distintas culturas, el carácter español es abierto, alegre, tolerante y respetuoso. El clima es uno de los principales atractivos de España. Con más de 3.000 horas de sol al año, es uno de los países más cálidos de Europa y un territorio lleno de contrastes. Desde las frondosas montañas del norte con extensos valles de verdes praderas que se intercalan entre montañas poderosas, en contraposición a los ralos bosques de pino mediterráneo que pueblan la costa este hasta las playas del sur, pasando por la meseta central y la costa mediterránea, los paisajes de España son tan variados como sorprendentes. Desde las recetas más tradicionales, tortilla de patata, paella, cocido, fabada, salmorejo, hasta la cocina de autor más vanguardista, la gastronomía española es sinónimo de calidad. España es el tercer país con mayor número de declaraciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además de tesoros como la Alhambra de Granada o el Camino de Santiago, España puede presumir de ser la cuna de genios universales como Cervantes, Goya, Velázquez, Picasso, Dalí o Gaudí. España es uno de los mejores países del mundo para disfrutar de la vida, de sus fiestas locales y nacionales y además aprender español en España. Durante tu estancia puedes coincidir con algunas de nuestras interesantes y también divertidas fiestas tradicionales. Ferias, Semana Santa, carnavales... Seguro que has oído hablar de alguna. FEDELE, español en España, trabajando por la calidad de la enseñanza L en nuestro país. Según el último anuario de Instituto Cervantes, publicado en octubre de 2020, el número de hispanohablantes en todo el mundo ha superado ya los 585 millones de personas. Este dato viene a mostrar una tendencia al alza en el número de personas que hablan español en todo el mundo, con un incremento del 30% la última década e incrementos interanuales, experimentados por la Federación, del 9,93% desde 2015. Y es que el interés por nuestro idioma es cada vez mayor en países que no tienen el español como primera lengua. Por ejemplo, según publicaba el Eurobarómetro Flash 466 de 2018, la respuesta más mencionada a la pregunta «¿Qué nueva lengua te gustaría aprender?» fue el español en 17 de 25 países europeos. En España, la importancia del español como lengua extranjera se demuestra en el creciente número de centros que congrega la Federación de Escuela de Español en España, con un crecimiento del 20% en los últimos 4 años. Esto se debe a un número de estudiantes en continuo ascenso desde hace más de 15 años que, desde países como Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, vienen a nuestro país cada año a realizar inmersiones lingüísticas. Según los datos del informe sectorial de FEDELE en 2019, el número de alumnos que recibió el conjunto de los centros federados es de 138.589, que supone un aumento con respecto a 2018 del 13%. Si consideramos los últimos 4 años, el aumento supone más del 42%. Pero los retos a los que se enfrenta el sector de la enseñanza del español como lengua extranjera no se centra en el aumento del interés y la demanda por sus servicios, sino también en el cambio del perfil de estudiante. El avance de los países y la globalización permiten una mayor variabilidad cultural en las clases L, además de tener un mayor rango de edades y ámbitos económicos. Esto nos lleva a crear nuevos puntos de encuentro con los alumnos, como la digitalización de la enseñanza, gamificación u otras herramientas que ayuden a la cohesión entre los alumnos y el aprendizaje. Este año sumamos un nuevo reto, la paralización de clases por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, que ha vaciado aulas en todo el mundo.
No obstante, los centros L en España han mantenido un firme compromiso con sus alumnos, implantando unos cánones de seguridad e higienización en sus instalaciones. Vamos, 2019 es uno de nuestros emblemáticos y mejores eventos que tenemos desde hace 20 años. Reunimos a las escuelas de español que forman parte de la federación, todas ellas acreditadas por el Instituto Cervantes, y unimos a agentes lingüísticos internacionales que están interesados en los programas de español. Esto se celebra cada año en una ciudad diferente para que vayan conociendo todos los destinos. Well, what do I think of VAMOS 2019? I think it's a very good conference because we've seen a lot of Valencia, of Denia. We met many schools, we've been to many schools. We've got gorgeous introductions on Valencia, on the region. Yeah, I like it very much. Mi experiencia como escuela del VAMOS 2019 ha sido muy positiva porque, por un lado, me gusta mucho el nuevo formato que le hemos dado entre todos a VAMOS. Es un lugar de encuentro entre no solamente agencias, autoridades y escuelas, sino es un lugar donde tenemos la oportunidad de hacer networking entre todos y buscar puntos de mejora para el sector, que es algo muy importante. Tenemos la oportunidad de hablar en otros momentos, no solamente en la reunión B2B, que es muchas veces estresante y nunca es suficiente para contar lo que queremos contar y hacerles ver lo que de verdad hacemos. En este formato compartimos muchos momentos en diferentes ocasiones, en los walking meetings, en los paseos por la ciudad, en las cenas, en las fiestas, y todo eso nos permite realmente llegar a la gente de una forma más personal y de una forma en la que ellos se sienten más cómodos preguntándote cosas que ni en los 15 minutos da tiempo ni a veces se atreven a preguntar, por lo que yo creo que es una experiencia muy positiva. España es un destino único para estudiar español porque tenemos una riqueza cultural muy, muy amplia, tanto en el norte como en el sur. Entonces, pues se puede ofrecer todo lo que quiera el cliente y, por supuesto, para estudiar español, pues igualmente una gran variedad de destinos para que puedan venir a disfrutar y también aprender. Yo creo que para promocionar el español, para venderlo bien, es un evento importantísimo. El español nació aquí, entonces es el corazón del mundo hispano, creo. También es un país maravilloso que tiene todo. Primero, la gente. La gente es súper amable y tú sientes desde el primer momento, si sabes hablar hola, ya sientes en casa. Si sabes dos o tres palabras más, ya tienes un montón de amigos. Es importante y ayuda mucho a fomentar el turismo idiomático por esa interacción que hay entre los agentes lingüísticos y las escuelas. A lo largo de estos tres días, ellos han ido conociéndose por medio de una serie de actividades que elaboramos para no solo conocernos, sino disfrutar también del destino, del paisaje, de la cultura, de la gastronomía. Y poco a poco van conociendo nuestra cultura, vamos hablando de nuestros programas e intercambiando a la vez información. Es un poco novedoso, no es el típico workshop, que también lo tenemos, pero de manera mucho más sutil, más breve y más dinámico. Thank you.
David por la introducción y gracias a todos por asistir. Mi nombre es María Córdoba y soy el responsable de centros internacionales, así como de las actividades formativas dentro del equipo FEDELE. Los estudiantes de español en España tendrán un centro con garantías de calidad. Es más seguro hacerlo en un centro acreditado por Instituto Cervantes, ya que todos cumplen con los requisitos legales para desarrollar la actividad de enseñanza de español y ofrecen la oportunidad de facilitar el acceso y la preparación al diploma de español como lengua extranjera DELE en el propio centro o en otro centro de examen FEDELE de su entorno. Todos los centros se someten no solo a las credenciales de calidad del Instituto Cervantes, sino que también están comprometidos con una serie de programas como pueden ser la carta de calidad en la que se detallan una serie de pautas en todos los servicios que ofrece nuestra escuela, así como hemos creado una declaración de derechos y deberes de los estudiantes de español en España, donde se ha constituido la figura del defensor del estudiante, institución que atiende las reclamaciones que un estudiante pueda plantear. Este sistema, además, es absolutamente novedoso en programas lingüísticos a nivel mundial y coloca a FEDELE entre las organizaciones más serias y respetuosas con sus estudiantes y agentes. Asimismo, este año FEDELE ha creado varios certificados a los que los centros pueden acceder. El primero que me gustaría comentar es el certificado Escuela L Segura ante el COVID-19. FEDELE ha creado un completo sistema de reconocimiento con pautas, recomendaciones y protocolos a seguir para conseguir una escuela segura y libre de contagios ante la presente situación epidemiológica provocada por el COVID-19. De este modo, puedes acudir a la escuela con la seguridad de que cuentan con unos planes de contingencia y protocolos específicos para disminuir en lo máximo posible el riesgo de infección dentro del centro. El presente sello acredita que los centros tienen planes de contingencia para disminuir las posibilidades de contagio en los centros de enseñanza y frenar así la expansión ante posibles brotes por COVID-19. No obstante, no podemos asegurar la inexistencia de riesgo debido a la cambiante situación en la que nos encontramos y la responsabilidad personal de cada usuario. Si nos paramos a ver cuáles son las medidas de seguridad, el protocolo cuenta con más de 40 páginas de acciones y recomendaciones para los centros que cuentan con la certificación. Algunas de las más destacadas son que todos los centros certificados con esta distinción cuentan con un plan de contingencia específico para aumentar la seguridad en sus instalaciones. Estos planes han sido comprobados de forma fehaciente por el equipo de la federación. Todos los centros, además, aseguran una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros y disponen sus aulas para asegurar un aforo limitado. Además, el uso de geles hidroalcohólicos y de mascarilla es obligatorio dentro de sus instalaciones. Los centros cuentan con información relativa a higiene y seguridad, así como señalética para respetar la distancia social. Se han reducido los elementos decorativos y demás superficies que pueden ser propensas de contagio y cada centro ha establecido una serie de pautas y planes concretos para cada una de sus actividades, salidas, excursiones y exámenes. Todo este material puede ser descargado por los centros federados y aplicados en su propio centro. Por otra parte,
Contamos con el certificado Escuela Socialmente Responsable. Este certificado, que se presentará en los próximos meses y al que podrán acceder todos los centros L que lo deseen, pondrá en valor las acciones de responsabilidad social que realicen los centros, estableciendo unas pautas comunes de reciclaje, cuidado del medio ambiente, lucha contra las desigualdades por razones de raza, preferencias sexuales o género, y cuidado en la integración de personas con capacidades físicas o psicológicas limitadas. Se pretende, desde la Federación de Escuelas de Español en España, crear un marco para conseguir escuelas verdes y seguras, que den un valor añadido a la confianza emocional que hemos indicado. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción en favor de las personas, el planeta, la prosperidad y la paz universal. Esta agenda internacional se ha convertido en la agenda más ambiciosa de la humanidad, contando con 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas concretas a desarrollar con horizonte a 2030. El sector privado está llamado a jugar un papel central en esta hoja de ruta que constituye al mismo tiempo una responsabilidad y una oportunidad sin precedentes para alinear los objetivos de las escuelas federadas con los de la equidad y la sostenibilidad. Por este aspecto, hemos creado este sello que acredita a nuestros centros en este aspecto, aportando un valor añadido más a los centros federados. Por último, me gustaría ver nuestro sistema de visados. España se caracteriza por ser un destino ideal para realizar una completa inmersión lingüística. Es por ello que la mayoría de los estudiantes de español deciden aprender el idioma visitando nuestro país para conocer nuestra cultura y aprender el idioma dentro del propio país. Si eres uno de estos estudiantes, quizás debes solicitar un visado de estudios, el cual te habilitará para permanecer en España por un periodo determinado, con el fin de realizar un curso en un centro de enseñanza autorizado en España, en un programa a tiempo completo y que conduzca a la obtención de un título o un certificado de estudios. Antes de la pandemia, la Unión Europea permitía la entrada con visado a los ciudadanos procedentes de 105 países o territorios y a los de otros 67 sin visado. El listado de autorizaciones se ha recortado drásticamente, al menos de momento, para reducir el mínimo el riesgo de casos de COVID-19 importados. A esto hay que añadirle los diversos inconvenientes a los que nos enfrentamos con algunas embajadas y consulados, así como la falta de información respecto a las normativas que acompañan a la gestión de visados. Por ello, la Federación de Asociaciones de Escuelas de Español en España, FEDELE, ha mejorado el anterior sistema de visados para adaptar las necesidades de las escuelas federadas a la problemática actual que suele generar la gestión de los visados de estudiante. Este documento será revisado de forma semestral para adaptarlo a las últimas novedades y normativas que puedan surgir. Sin más, gracias a todos por vuestra participación y os dejamos con las sesiones didácticas que han preparado nuestro centro.
Hola a todos, bienvenidos a la formación para profesores. Muchas gracias por participar en este evento llamado Spanish in Spain 2021, organizado por la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros, FEDELE. Soy Paula Barrero y soy profesora de español en Telecedenia. Trabajo en Telecedenia, una escuela de español situada en una mágica ciudad llamada Denia, dentro de la Comunidad Valenciana, en España. En la formación de hoy vamos a tratar la importancia del acceso a la comprensión y consideración del español en toda su variedad. A través de esta propuesta didáctica queremos promover la aplicación del mundo panhispánico en el proceso de enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera dentro del aula, desde niveles principiantes hasta niveles avanzados. Para ello, partiremos desde este índice, donde analizaremos las principales dudas que el profesor de L se plantea siempre en su aula sobre qué variedad del español enseñar, así como posibles soluciones que pueden aplicarse. Hablaremos de la interculturalidad en el aula de L, qué variedades de español enseñar, si existe un español mejor que otro, los objetivos y desarrollo de la propuesta didáctica en sí, y bueno, hablaremos un poco de la bibliografía que hemos utilizado y, por supuesto, de las conclusiones. Pero antes, permitidnos que viajemos un poquito a España y a nuestra ciudad, Denia. Aquí en Denia recibimos grupos escolares adolescentes, familias y adultos. Os dejo imágenes de nuestros estudiantes juniors en verano, estudiando y disfrutando del español en Denia. Si tus estudiantes quieren viajar a España, os recomendamos que hagan un programa con nosotros. Recibimos grupos de todas las edades y os podemos asegurar que cuando vienen a Denia quieren repetir. Por participar en esta formación, tus estudiantes pueden llevarse un 10% de descuento si participan en uno de nuestros programas aplicando el código que aparece en pantalla. Así que, bueno, les esperamos en nuestras clases de Denia.
Comencemos entonces con la formación. En primer lugar, vamos a hablar de la interculturalidad en el aula de L. La interculturalidad como fenómeno social ha existido siempre desde que el ser humano ha viajado, compartiendo sus experiencias y su conocimiento cultural de un pueblo a otro. Y es que, para Luis Alarcón y Esther Barros, la figura de Ulises puede llegar a considerarse como uno de los primeros precursores de la interculturalidad. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres. La interculturalidad es una triple dimensión tal y como lo especifica el plan curricular del Instituto Cervantes. En primer lugar, tenemos la cultura. Hablamos de la realidad de un país o países centrada en las características geográficas, políticas, económicas, así como de su patrimonio histórico y cultural. En segundo lugar, tenemos la sociocultura, que es el conocimiento basado en la experiencia sobre el modo de vida que se genera en una sociedad. Por último, tenemos la intercultura, que es la aceptación y la aproximación que permite al alumno tener una perspectiva intercultural sobre la memoria histórica, formas de vida, valores y creencias de un país. El alumno, por tanto, debe conocer la cultura del país meta, con el fin de comprenderla y desarrollar de este modo su competencia intercultural. El alumno juega un doble papel. Por un lado, es receptor del conocimiento de la cultura meta, mientras que por otro, se convierte en transmisor de su propia cultura. Según Luisa Alarcón y Esther Barros, una vez más, para conseguir con éxito el desarrollo de esta competencia, se ha de adoptar una actitud de tolerancia, respeto, eliminación de los estereotipos o actitudes etnocéntricas, ahora bien, conservando su propia identidad, la del alumno. Ahora bien, ¿qué variedad del español enseñar? Como ya hemos advertido, una de las principales dudas que pueden tener los docentes a la hora de programar un curso de español para extranjeros puede ser la de qué variedad de español han de elegir como modelo. Esta variedad de referencias denominada variedad preferente por Andión, que la define como aquel geolecto del estándar ponderado dentro del programa de un curso de una segunda lengua de español para extranjeros al cual le estamos diseñando un modelo lingüístico. Es la variedad que hemos decidido presentar como modelo principal para la producción de los aprendices en nuestra clase. Por lo tanto, esta variedad será la predominante en relación a las muestras de lengua oral y escrita que ofrezcamos a nuestros alumnos. No obstante, el hecho de haber elegido una determinada variedad como preferente no significa que las demás sean ignoradas. Moreno habla de 8 variedades geolectales, 3 en España: la castellana, la andaluza y la canaria, y 5 en América: la caribeña, la mexicano-centroamericana, la andina, la rioplatense y la chilena. Moreno también aclara que estas 8 áreas tendrían numerosísimos elementos en común, sobre todo en sus usos más cultos, pero en ellas se localizan rasgos diferenciadores, que son una realidad lingüística y que se ha incorporado a las creencias de los hablantes. Como podemos apreciar, las otras variedades pueden aparecer en la programación de un curso de español, pero no deben hacerlo de forma descontrolada, ya que en nuestro afán para que los estudiantes conozcan rasgos de otras variedades, podemos llegar a provocar dudas y problemas que compliquen el aprendizaje. Antes de hablar a los estudiantes sobre un determinado fenómeno propio de una zona concreta, es mejor hacer una valoración sobre su trascendencia y sobre si realmente va a crear más dudas que soluciones a los alumnos. En líneas generales, podemos decir que en la tradición sobre la enseñanza de L encontramos 3 posturas sobre qué variedad es la que debemos enseñar. En primer lugar, tenemos la variedad concreta prestigiada, es decir, nos referimos al español de Castilla tomado por el mejor español, entre comillas, frente al resto de variedades. En segundo lugar, tenemos la variedad estándar. Ante la imposibilidad de enseñar todas las variedades, deberíamos tomar como base la que de común tienen todas ellas, una lengua común, también entre comillas. La dificultad de esta propuesta radica, por un lado, en la difícil delimitación y caracterización de estos conceptos, y por otro lado, en su aplicación en el aula. Por último, la variedad o variedades seleccionadas en función de las necesidades del alumno y lo más cercanas al uso natural del idioma por parte de los aprendientes. El abanico de opciones es, como vemos, tan amplio como variedades de español.
En la actualidad, como apunta Andión, ya es inaceptable que un manual de español se plantee la enseñanza de español para extranjeros restringiéndose al español de España. Esta misma apreciación la encontramos también en otros autores. Volvemos a nombrar a Moreno, que, por ejemplo, advierte de que el castellano no es ni mucho menos el único modelo. Es por eso que abogamos desde Telecedenia por una enseñanza de español en función de las necesidades que el alumno tiene a la hora de aprender nuestra lengua. Las posibilidades de que un aprendiz se ponga en contacto con hablantes de diferentes zonas del ámbito hispánico son muy elevadas. Los estudiantes no tienen miedo a la variedad, desean conocerla, introduciendo desde un principio las diferentes variedades en nuestra aula, tanto gramaticales, fonéticas como léxicas, conseguiremos ese ambiente intercultural que tenemos como objetivo principal. Y por último, es muy importante preguntar siempre al alumno por qué, cómo y qué español quiere aprender en nuestras clases, para así adaptar nuestro plan educativo al deseo de cada uno de ellos. Para Narciso Miguel Contreras, la selección del modelo lingüístico se basa en que sea la norma culta de la zona donde el alumno estudia o con la que va a entrar en contacto por sus intereses y necesidades la que se constituya en modelo de referencia. Por ello, el profesor de L es un vértice determinante a la hora de enseñar la variedad por varias razones. La muestra que reciben los alumnos es la del profesor, estén en un contexto de inmersión o no, sea el profesor nativo o no lo sea. También necesitamos estar mejor formados, esto es una realidad, y conocer nuestra lengua en su amplia variedad, para así atender al español panhispánico. Una vez conocida la diversidad y así poder apreciarla y valorarlas por igual por el profesor de L, es cuando también desaparecen nuestros temores o prejuicios sobre la necesidad de enseñar el español en su conjunto o de aislarlo a los últimos niveles de enseñanza por pensar que el alumno podría llegar a confundirse o perderse. Para el profesor de la Universidad de Granada, Gonzalo Águila, los alumnos son conscientes de que el español no es solo el de España y que viven en un mundo globalizado e interconectado. Por todo esto, tenemos que tener en cuenta también los intereses, motivaciones y necesidades de los aprendices, ya que no es lo mismo estudiar una segunda lengua porque nos sobra tiempo, porque es un requisito para el nuevo máster de secundaria, porque está en un contexto español con fines específicos o porque somos estadounidenses que van a trabajar en el Cono Sur. Por ello, debemos tener en mente que es importante introducir en nuestra enseñanza lo panhispánico, porque es importante poder comunicarse con todos los hablantes de español, porque vivimos en un mundo intercultural, porque no se puede decir que el castellano es mejor que el español que se habla en América Latina. Además, con la llegada de Internet, es importante poder comunicarse con todo el mundo hispano. Y así, nuestros cursos son más variados e interesantes y los estudiantes pueden enfocarse en lo que más les interesa. Lo que sí está claro es que los materiales deben ser reales, deben responder a muestras reales de la lengua empleada en las diferentes zonas del ámbito hispánico y no debe limitarse a ejemplos puntuales o contrastivos. Los profesores de L deben incluir en su planificación audios, lecturas, textos, películas, ejemplos, etcétera, que representen las diferentes zonas del español de manera inclusiva. Comencemos ahora a hablar de la propuesta didáctica que queremos presentar desde Telecedenia, la Gincana Panhispánica. El objetivo principal de esta propuesta es la de desmontar mitos. A través de 4 pruebas, los alumnos de español como lengua extranjera podrán comprobar que no hay un español hablado mejor que otro, sino una gran variedad panhispánica que convierta esta lengua en una de las más ricas del mundo. Nada de que la norma culta es la variedad centro-norte peninsular española. Queremos, por tanto, motivar la interculturalidad. Las variedades del español no deben ser tratadas como algo puntual durante los cursos de L, sino que deben estar introducidas en cualquier unidad didáctica desde cualquier nivel, sea principiante o avanzado. Esta propuesta ha sido diseñada para un nivel B2 del plan curricular del Instituto Cervantes. Recordemos que esta propuesta puede ser aplicada dentro del aula tal y como la conocemos, como dentro del aula online, si tenemos la posibilidad de crear grupos reducidos con la plataforma que utilicemos. También esta unidad didáctica está pensada para ser realizada una clase de 20 personas, para así hacer 4 grupos de 5 alumnos. Además, la edad ideal sería de 16 años en adelante, siendo esta orientada para jóvenes y adultos.
Por último, decir que esta propuesta cumple con la aplicación de todas las destrezas: comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral, expresión escrita, interacción y mediación. Para esta propuesta didáctica hemos creado 4 fichas del alumno. En cada una aparece un enunciado con las diferentes instrucciones de cada prueba, junto con una información para desarrollar la actividad y que nuestros alumnos escriban sus respuestas. Podemos dividir la clase, como hemos dicho, en 4 grupos y organizar el aula para esta actividad. En cada zona tendremos los materiales necesarios para realizar las diferentes pruebas. Esta gincana está pensada para que cada ronda dure aproximadamente 10 minutos. Al finalizar cada prueba, el profesor repartirá la ficha correspondiente a cada grupo. Así los alumnos no saben cuál es la siguiente prueba. Los móviles solo serán permitidos durante la prueba Kahoot, que es la segunda prueba de esta gincana. Una vez finalizadas las 4 rondas por grupo, se pondrán en común las respuestas y dudas a través del portavoz de cada grupo. La primera prueba la hemos titulado con el mismo nombre que recibe la telenovela seleccionada. Los alumnos tendrán que visualizar el fragmento seleccionado y descubrir qué palabras han sido intercambiadas por otras. También, si es posible, deberán adivinar cuál es la variedad que utilizan los personajes de la serie. En la ficha del alumno cuentan con una transcripción de este fragmento seleccionado, en el cual se han intercambiado algunas palabras por otras diferentes. Los alumnos deben ser capaces, a través de la visualización, saber identificar cuáles son aquellas palabras que se han cambiado por otras. Vamos a escuchar un poco del fragmento. ¿Esa no? Sí. ¿La hija de la diva esta, la vedette? Sí, pero no consigo autógrafo, no sé de ningún casting. No, pará, estás equivocada, yo no quiero ningún autógrafo. Solamente quiero que dejes en paz a Vico, ¿ok? Ay, ¿qué sos? He-Man, que viniste volando a defenderla. Te falta la espada, me parece, ¿eh? Ya estás avisada. Ah, muñequito de plástico, mataste, nene. ¡Opa! ¿Qué le pasa a esta? Ay, qué linda, parece una princesa. Sí, del reino Nubepedolandia. Bueno, chicas, ustedes vayan ubicándose donde yo les dije. Sí, vayan, mis amores. Vayan, vamos. Dale, vamos. Hola. Ay, sorry, ahora estoy ocupada. Tengo que subir al ómnibus. Bueno, aquí os enseñamos unos cuantos ejemplos más que se podrían añadir a la prueba. Podemos seguir jugando con diferentes fragmentos de diferentes telenovelas latinas o incluso con las canciones de apertura de algunas series de dibujos animados japoneses, donde la canción original es traducida a muchas de las variedades hispánicas. Por ejemplo, la mítica canción introductoria del anime Dragon Ball. En segundo lugar, tenemos una prueba utilizando la plataforma online Kahoot. El profesor tendrá que permanecer en esta prueba durante toda la gincana, ya que será el que inicie el juego con cada grupo. Echemos un vistazo a las preguntas que se plantean en este Kahoot que hemos creado. Como podemos ver, tenemos preguntas de todo tipo: sobre la gastronomía, sobre las festividades, sobre la música, incluso sobre la literatura y el cine. La tercera prueba consistirá en la relación de diferentes fragmentos literarios. La hemos titulado Un poco de literatura. Nosotros hemos seleccionado fragmentos literarios de Elvira Lindo, Miguel de Cervantes, Mario Vargas Llosa, Espronceda, Gabriel García Márquez y Juan Rulfo. Los alumnos encontrarán en la zona de la tercera prueba 3 sobres diferentes. En cada uno encontrarán la portada del libro en cuestión con su título pero con el nombre del autor omitido, el nombre de los autores y el fragmento extraído de cada obra. Los alumnos deben anotar en su hoja de respuestas el mayor número de respuestas donde creen saber qué obra pertenece a qué autor, con su respectivo fragmento extraído. Por último, en la cuarta prueba, los alumnos reproducirán un vídeo titulado Mi amiga imita 20 acentos diferentes, por Carlos Erazo. En esta actividad, los alumnos tendrán que ser capaces de averiguar a qué variedad pertenece cada acento, si es rioplatense, de los Andes, del Caribe o al español de México. Para ello, contarán en su ficha del alumno con las diferentes características de cada variedad, las cuales habrán visto previamente en clase para que puedan identificarlas. Este vídeo está disponible en la plataforma YouTube.
Para concluir, destacaremos, por tanto, la importancia de la interculturalidad en el aula de L, la cual podemos fomentar a través de la figura del docente con sus experiencias y su propio bagaje cultural, también con las del propio alumno. Los diseños curriculares que podemos encontrar en los niveles de referencia del plan curricular del Instituto Cervantes, programas y manuales, o bien el aula en sí misma como espacio intercultural. Y por último, establecer en nuestra aula desde un principio que no hay un español mejor que otro, sino que en la variedad está el gusto. Aquí podéis consultar la bibliografía que hemos utilizado para desarrollar esta ponencia. Espero que os sirva de ayuda. Y nada más, espero que os hayan sido útiles estas ideas y que las uséis en vuestras clases. Si tenéis alguna duda, podéis contactarnos a través de la web telecedenia.com. Recuerda que por participar en esta formación, tus estudiantes pueden llevarse un 10% de descuento si participan en uno de nuestros cursos intensivos, con el código de descuento que aparece en pantalla. Os dejo un último vídeo para que podáis ver mi escuela. Muchísimas gracias por vuestra atención, un abrazo y hasta pronto.
Buenos días, mi nombre es Eva Martínez, soy profesora de español en la Escuela de Idiomas Carlos V. Estudié Filología Hispánica en la Universidad de Madrid y me especialicé en el Instituto Cervantes como profesora de español. Ahora, lo que vamos a ver antes de comenzar con este vídeo sobre la importancia del español es un pequeño vídeo de presentación de nuestra escuela, para que conozcáis todo nuestro trabajo. Como habéis podido ver, nuestra escuela Carlos V se localiza en Sevilla y está dedicada a la enseñanza del idioma y turismo académico, con una larga trayectoria profesional. En ella podréis encontrar todo tipo de atención personalizada a cada persona: alojamiento, recogida de alumnos, curso de español adaptados a todos los niveles, donde se ofrecen todos los exámenes DELE, gracias a su acreditación como Instituto Cervantes. Pero no solo encontraréis la parte académica, sino también os podréis divertir gracias a nuestras actividades turísticas, prácticas y todo tipo de ocio. Todo esto llevado a cabo gracias a los mejores profesionales en el sector. Antes de comenzar con los motivos por los que el español es tan importante, comenzaremos desde el principio, con el origen y evolución de esta lengua. Para ello, hay que saber que el español proviene del latín, pasando por un romance castellano, hasta la llegada del castellano antiguo tan importante en la época de Cervantes, y que ha seguido evolucionando hasta la llegada del castellano que conocemos en la actualidad. Una lengua en continuo movimiento, que pasa por cualquier frontera y que hace que sea uno de los idiomas más hablados del mundo, con más de 400 millones de personas. El español o castellano es el tercer idioma más hablado en el mundo, tras el chino y el inglés, pero el segundo como lengua de intercambio y de relación. Las personas para quienes el español es lengua materna han superado los 400 millones y está previsto que en el año 2030 superen los 500 millones. El español es la lengua oficial en 21 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Pero también se habla en otros lugares donde no es lengua oficial: en el Sáhara Occidental, Filipinas, Brasil y sobre todo en Estados Unidos. A
la difusión del español en el mundo contribuyen importantes instituciones culturales como la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española y el Instituto Cervantes. ¿Pero sabes cuál es el origen y evolución del español? Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra español procede del provenzal español y esta del latín medieval hispanicus, que significa de España, que así es como llamaban los romanos a España. Ahora bien, remontémonos a los orígenes de nuestro idioma. El español proviene del latín, ya que la mayor parte de la península ibérica fue conquistada por Roma y formaba parte de su imperio, como muchos otros territorios europeos. Tras la caída del Imperio Romano, en el siglo V, la influencia del latín culto fue disminuyendo poco a poco entre la gente, pues además ya se hablaba un latín vulgar. En este contexto es donde surgen las deformaciones del latín, nace el romance castellano, típico de la región que dio origen al Reino de Castilla y que se expandió por toda la península durante la Edad Media. Más adelante, en el siglo VII, la invasión de los musulmanes hace que se formen dos zonas bien diferenciadas. En el Al-Ándalus se hablaban los dialectos romances englobados en el término mozárabe neoárabe, además de las lenguas de la minoría extranjera invasora árabe y bereber, mientras que en la zona en que se forman los reinos cristianos, desde pocos años después del inicio de la dominación musulmana, comenzó una evolución divergente en la que surge la modalidad de romances catalán, aragonesa, astur y gallego-portuguesa, además de la castellana que sería dominante entre la población de la península. Pero la creación de un idioma español estándar basado en el dialecto castellano comenzó en el año 1200 con el rey Alfonso X. Él y su corte de eruditos escribieron obras originales en castellano y tradujeron historias, crónicas y obras científicas, jurídicas y literarias de otros idiomas, principalmente de latín, griego y árabe. Este esfuerzo histórico de traducción fue un vehículo importantísimo para la diseminación del conocimiento de la Europa occidental antigua. Durante el reinado de los monarcas católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, el dialecto castellano de España ganó amplia aceptación tras completar la reconquista de España en 1492, donde hicieron del castellano el idioma oficial en su reino. En ese mismo año apareció un libro muy importante, Gramática, de Antonio de Nebrija, ya que fue el primer tratado para estudiar e intentar definir la gramática de un idioma europeo. Todo esto hizo que el idioma resultante fuera un idioma híbrido, ya que el castellano tomó muchas palabras del mozárabe, y se calcula que el español moderno cuenta con aproximadamente 4.000 palabras con raíces árabes. Durante los siglos XV y XVII, la lengua española se nutre de italianismos, galicismos y americanismos. En 1713 se funda la Real Academia Española de la Lengua, hecho que marcó el inicio del español contemporáneo. En la actualidad, el idioma español se extiende por todo el planeta, siendo una lengua que hoy hablan más de 490 millones de personas, como lengua nativa, segunda y extranjera. Es la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos y el segundo idioma de comunicación internacional. Una lengua universal, multicultural y en constante evolución, que sin lugar a dudas se convertirá en un referente para la comunicación global. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del taller, donde veremos los diferentes argumentos por lo que el español es tan importante. El español es una de las lenguas más habladas. Futuro y perspectiva del empleo, viajes y turismo. El español es fácil de aprender y cultura y amistades. El español es una de las lenguas más habladas en todo el mundo, ya que son 400 millones de personas lo que lo hablan. Para ello veremos todas las ventajas que tiene el hablar el español, el crecimiento que ha tenido y la evolución que ha tenido gracias a nuestras culturas y costumbres. Pero lo más importante es que podrás hablar en español en muchos lugares del mundo. Una de las lenguas más importantes en todo el mundo es el español. Se estima que hay unos 400 millones de personas hispanohablantes que hablan esta lengua, lo que da lugar a un 6% aproximadamente en todo el mundo. De esta forma, es la segunda lengua más hablada de todo el mundo, posicionándose por encima del inglés. Esto hace que sea idioma oficial en 20 países y que sean más de 550 millones de personas los que dominan esta lengua de forma fluida.
De esta forma, en Estados Unidos, el español es la segunda lengua más popular y en Europa lo llegan a hablar incluso un 15%. En 2014 se daba un 6% de la población mundial que hablaba esta lengua y se espera que en 2030 sea un 7,5% el que la hable. Pues hablar español supone muchísimas ventajas. Una de ellas es que es un idioma hablado por muchísimo, un alto número de personas en el mundo. Estamos hablando de casi 500 millones de personas en el mundo. Y además es lengua oficial en muchos países, más de 20 países. Español está de actualidad porque seguimos creciendo, nuestra comunidad hispanohablante crece y crece y crece. Ya la primera ciudad del mundo, ya sabéis que es México, hablando, que tiene casi 250 millones de habitantes. El español es un idioma muy vivo. Tenemos la Real Academia de la Lengua, que está permanentemente cuidando algunas palabras que están fuera de, porque el propio pueblo es el que te lleva a esta, a incorporar esas palabras, y nos sorprende incluso que algunas palabras que se utilizan en la calle pues sean incorporadas después a ese diccionario, a esa gramática nuestra. Bueno, hablar español tiene muchas ventajas, la verdad, porque primero te permite vivir en España con mucha facilidad, no sientes la barrera del idioma, y también te permite trabajar en España. Si tienes cosas administrativas que hacer, es mucho más fácil, te permite integrarte. Pues las ventajas de hablar español es que es una lengua hablada, es la segunda lengua más hablada en el mundo, y puedes comunicarte, por ejemplo, en un país como Estados Unidos sin tener que conocer el inglés. Después del inglés y del chino, español es un idioma súper importante, hay que aprenderlo. Con lo cual, conocer español te puede abrir muchísimas puertas. Yo siempre comento que conocer un idioma, o un idioma mejor dicho, es una llave, y cuando esa llave te abre muchas puertas, en este caso pues muchos países al ser lengua oficial, pues se convierte en una llave maestra. El español para mí es una llave maestra. Además debemos tener en cuenta que no solamente es lengua oficial en muchos países, sino que está creciendo su uso en países tan importantes como Estados Unidos, con la importancia económica que tiene este país. Otro de los puntos más fuertes para que hables el español es, sin lugar a duda, la visión del futuro, ya que esto te hará tener un mejor currículum y te permitirá encontrar un buen trabajo en el extranjero. Uno de los requisitos fundamentales en una empresa es el conocimiento de los idiomas, puesto que nos abren grandes oportunidades laborales. Todo esto lo vamos a poder ver en el siguiente vídeo, donde varios expertos nos hablarán sobre ello. Según algunos estudios, se caracteriza que el español es el segundo idioma más importante de todo el mundo. Esto ha hecho que vaya aumentando considerablemente. Además, se estima que en 2060, en Estados Unidos, 130 millones de personas aproximadamente conseguirán esta lengua, dándose de esta forma como el país con mayores hablantes en todo el mundo. Según la revista Forbes, los países latinoamericanos tienen en este mismo momento un poder adquisitivo de 1,5 millones de euros. Esto hace que los hispanohablantes sean muy valiosos para cualquier empresa. De esta forma, el español te puede abrir un nuevo camino laboral en el extranjero, en un país de habla hispana. Puede hacerte salir de tu zona de confort, vivir durante largas temporadas en el extranjero y, sobre todo, mejorar tu currículum. Bueno, para las empresas es fundamental hablar distintos idiomas. Vivimos en un mundo absolutamente globalizado, donde ya no se vende, es decir, no, se han extinguido, se han difuminado los mercados locales, con lo cual, es decir, cualquier persona que produzca aquí pues puede estar vendiendo en China, en Londres, en Europa o en Estados Unidos. El conocimiento de los idiomas es absolutamente, por tanto, el conocimiento de los idiomas es absolutamente fundamental para una empresa que aspira a crecer y a tener futuro. Por
porque conocer idiomas nos abre grandes oportunidades laborales, tanto en el propio país donde uno reside, porque le facilita encontrar ese primer empleo o moverse de una empresa a otra e incluso promocionar dentro de una empresa, así como acudir a otros países en busca de empleo y tener esa primera experiencia profesional. Bueno, para mí hablar diferentes idiomas es súper importante porque aumenta tu empleabilidad. Por ejemplo, si hablas inglés o español o alemán, esto te permite con más facilidad obtener un trabajo. Si no hablaría español o inglés, seguro que no podría estar aquí en España para trabajar en la escuela de idiomas. Y bueno, te da la oportunidad de abrirte a otros países, a otra cultura, encontrar otra gente. La importancia es esencial en el mundo. Ahora vivimos en un mundo global y tener un idioma básico como este que estamos ahora enunciando, el español, con 450 millones de hispanohablantes, te da una abertura a todo tipo de negocio, pero sobre todo te da una abertura a entender al señor que tienes enfrente, es esencial. Yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad que tienen que aprender idiomas porque ellos son ciudadanos del mundo. Y yo les invito a una reflexión: ¿dónde vais a empezar vuestra carrera profesional? Y muchos de ellos no lo hacen en España. A continuación, vamos a hablar de uno de los factores que hacen que mucha gente quiera aprender el español. Además, desde hace mucho tiempo no lo hacemos de la misma forma y estamos deseando poder volver a hacerlo: viajar. España es uno de los países más turísticos del mundo, ya que el 50% del país está dedicado a este sector. Una vez que dominas este idioma, puedes conocer muchos países con este habla y podrás sentirte como un ciudadano más. Viajar es una de las experiencias enriquecedoras que puedes tener, pero mucho mejor si hablas español. Además, uno de los lugares turísticos más importantes de todo el mundo puede ser España, México, República Dominicana o Cuba. Lógicamente, podrás disfrutar de unas vacaciones en un país de habla hispana sin conocer la lengua, pero esto te hará que te limites solamente a las zonas turísticas. De esta forma, si sabes la lengua del país, podrás descubrir todos los rincones y sentirte como un ciudadano más. Cuando hablamos diferentes idiomas o el hecho de conocer distintos idiomas es un incentivo para salir al extranjero y viajar. Y viajar es una de las actividades más placenteras que se pueden realizar y más enriquecedoras. El español en el sector turístico es esencial. ¿Y por qué es esencial? Porque bueno, somos la primera o segunda potencia del mundo en tema turístico y nuestras grandes cadenas están absolutamente posicionadas en todo el mundo. Las principales cadenas tipo Meliá, NH, ACE, están en todo el mundo. Hoy en día la segunda lengua hablada más importante del mundo, para el turismo es fundamental. Ya sabemos por nosotros mismos, cuando vamos a cualquier lugar, nos gusta que nos hablen en nuestra propia lengua. El idioma español es uno de los idiomas que es el segundo idioma más hablado en el mundo. Es importantísimo conocer el español. Significa pues no ponerte límites, significa pues todo el mercado sudamericano, significa todo el mercado español. Y no solamente eso, sino que además es, como ya he dicho, es el segundo idioma más hablado, pues obviamente te podrá defender en muchos países y en muchísimas empresas conociendo el español. Pues yo sí considero que el español está de moda y el motivo, bueno, pues es porque te abre puertas, que es el segundo idioma más hablado y hablando español puedes conseguir y tener muchas oportunidades personales y profesionales. Además, el español es un idioma fácil de aprender para los extranjeros por su origen del latín. De esta forma, tanto la parte léxica, gramatical y la pronunciación es sencilla para un extranjero.
No solo esto es lo más importante, sino que también te va a hacer mejorar tu lengua nativa. El español es uno de los idiomas que resulta más fácil de aprender. Y es que, por ejemplo, de forma fonética es casi siempre lo mismo. Por ejemplo, si un inglés quisiera aprender español, siempre y cuando se esforzara un poquito, le resultaría bastante sencillo. Además, el inglés y el español, muchas de sus palabras provienen del latín, por lo que resulta más fácil. Por último, cabe destacar que conseguiríamos un gran dominio de nuestra lengua. Y es que siempre tendemos, cuando aprendemos una parte de la gramática, a compararla continuamente. ¿Cómo influye la cultura de un país en el interés por aprender el idioma? Pues yo creo que es fundamental, existe una relación positiva. Cuanto más rico culturalmente es el país, mucho más interesante es aprender su idioma. En este caso nos encontramos ante un idioma, ante el español, que es fruto de una amplia conexión de cultura. Hacen de España un país muy rico culturalmente, incluso otros países donde el español es la lengua oficial son países muy ricos culturalmente y nos ofrece una oportunidad maravillosa de conocer en profundidad la cultura de ese país. Pues la importancia de hablar en diferentes idiomas es que mejoran tus capacidades cognitivas y mejoran tus capacidades y tus relaciones personales. El español es que es una lengua hablada, es la segunda lengua más hablada en el mundo y puedes comunicarte, por ejemplo, en un país como Estados Unidos sin tener que conocer el inglés. Es la cultura, el arte, todo lo que tiene relación con las artes va a influir siempre que tengas el interés por aprender esa parte de la cultura, te van a hacer que tengas interés por aprender la lengua para conocer mucho más de la cultura. Esa cultura te va a abrir a ti un camino en tu propia cultura también. Bueno, la importancia del idioma español, pues deberemos conocer algunos usos, costumbres y tradiciones que ofrecen la cultura de otras y serán claves para alcanzar nuestros objetivos. Es decir, el objetivo principal es darnos a conocer a esa persona, su forma de vida, y que eso es lo más importante, no es simplemente llegar a un país, ver ese precioso edificio, esos monumentos, esa casa. Lo más importante es conocer a las personas, que son las que hacen posible de que haya esa dinamización de la ciudad y la gente, y que aquí en Sevilla, lógicamente, pues nos encantaría que vinieseis a aprender el español aquí. Como hemos dicho anteriormente, hablar un idioma te adentrará en una nueva cultura y a sus costumbres. Esto hará que puedas conocer su literatura, su música, sus películas, series en versión original. Desde hace tiempo, las películas en español han mejorado muchísimo y se han difundido por todo el mundo. Por este motivo, ver todo tipo de televisión en ese idioma te hará adentrarte mucho más. No solo es importante la forma cultural, sino también la amistad. Cuando vivimos en el extranjero, nos gusta relacionarnos y conocer todo desde dentro. Y para ello, la amistad será muy importante. Podrás conocer a muchísima gente y, quién sabe, quizás encontrarás a tu media naranja. Por todos los lugares del mundo podrás encontrar a un español o a alguien que hable español. El español te adentra a toda la cultura de ese país. No solo eso, sino que también podrás interactuar, hablar y comunicarte con todas las personas hispanohablantes. Además, el español hará que conozcas diferentes programas de televisión, cine, música, literatura, toda la cultura y teatro de ese país. Por último, el español te hará conocer nuevas amistades. De esta forma podrás conocer todas sus ideas y costumbres. Y es que ya sabes que quien tiene un amigo, tiene un tesoro.
España es cultura, España es ingenio y seguimos creciendo. Tenemos los mejores pintores, los mejores cineastas y ahora tenemos los mejores gastrónomos. Y todos hablan castellano y se expresan en castellano y sienten en castellano. Desde Antonio Banderas a pasando por cualquiera de los grandes gastrónomos. Sí es cierto que la cultura española influye también en que esté de moda el español. Es una cultura muy abierta, es una cultura muy cálida, es una cultura latina, expansiva. Entonces, bueno, pues eso hace y además que ayuda muchísimo, es muy rica y ayuda mucho a las relaciones interpersonales. Eso provoca que esté muy de moda y eso provoca que sea muy... que abra muchas puertas, sobre todo a nivel social y a nivel cultural. Es muy importante conocer la cultura de un país para conocer su idioma. Es fundamental, porque el aprendizaje que se realiza de un idioma tiene que comenzar por un interés muy grande por su cultura, porque existe una relación muy importante, y en el caso del español lo vemos, entre la cultura y de dónde procede y el propio idioma. Hay muchísimas palabras, por ejemplo, en el español que proceden del árabe. Es curioso, es interesante, y además debemos entender que el aprendizaje del idioma no se debe entender simplemente como un instrumento, sino con curiosidad, porque es una vía, una llave para conocer en profundidad el país y conocer en profundidad la cultura que se respira. Lo más importante que hay en todo el mundo, entre nosotros las personas, es de conocer no solo la lengua también, sino también la cultura de ese país. Si además hablas esa lengua, pues accedes fácilmente a la cultura. Te permite integrarte, o también no solo en España, porque se habla español en todas partes del mundo casi, en plan en América Latina, también en Estados Unidos, y seguro que una vez en tu vida vas a encontrar un español o alguien que hable español. Como veis, el español es un idioma que está de moda y en constante evolución y que te permite descubrir nuevos lugares, nuevas costumbres, nuevas tradiciones y abrirte nuevos caminos laborales. Para este vídeo hemos contado con la colaboración de diferentes expertos en el sector. Por eso queremos darle las gracias a Cristina Ceballos, como profesora de la Facultad de Turismo de la Universidad de Sevilla, a Gustavo de Medina, como presidente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, a Manuel Vinuela, como responsable de la promoción internacional de turismo de Sevilla, a David Alba, como director de la Confederación de Empresarios de Sevilla, a Ocean Kinasi, como técnica en relaciones internacionales, y a Maricruz García, como profesora de español e historiadora del arte. ¿A qué esperáis para aprender español? Como ya sabéis, en nuestra academia os estamos esperando para daros cualquier tipo de información y que hagáis de vuestro viaje una mayor experiencia adaptada en todo momento a cada persona.
afternoon. My name is Marisol de Ambrosio. I am the Financial and Administrative Secretary of FEDERER. Spain is an amazing country to develop all kinds of activities, and one of them is language tourism. All Spanish regions have their own unique variables that will surely satisfy the needs of all students visiting the area. Here are the six regions in which we have federated centers. Andalucía, Castilla y León, Barcelona, Madrid, Comunidad Valenciana, and the Interprovincial Association that brings together schools that are far from each other but cover large cultural and historical regions. Our federation is formed by hundreds of teachers who work every day to teach our language, renewing and updating their teaching methods, improving not only their respective centers, but also the whole ELE sector in our country. Teachers whom their dedication and devotion give life to the Spanish language learning sector. Having said that, the Federation believes that it is necessary to accept the duality of Spanish students in our country. Educational centers dedicated to the teaching of Spanish as a foreign language need, as their principal target, students from countries whose mother tongue is different from ours. It is undeniable that our students visit our schools because of the quality of the teaching, the teachers, the facilities and the benefits that our country have obtained over the years in terms of safety, welfare and solid learning systems. But it is also important to highlight the importance of location of the ELE teaching centers in terms of tourism. The International Centers and Agencies System is a collaborative network created by FEDERER, with the main objective of connecting the Spain language schools and the international centers and agencies, setting up a general international action policy to face the different challenges encountered in the study of the Spain language and culture, always trying to achieve a common goal, to offer a quality linguistic and cultural immersion experience to students from all over the world. As an international center or agency, we can work together on promotional and marketing activities to encourage the use and development of the Spanish language in your country. This allows international collaborators to be part of our training activities, sectoral reports, and have a direct contact with the federated centers. As mentioned earlier, corporate social responsibility, CSR, will be one of the major strategies that education centers will have to implement in order to take advantage of the benefits it will bring to the corporate brands. In an increasingly specialized market in with greater competition, Spanish language teaching centers are looking for new strategies and action to position themselves ahead of others. With the COVID-19 pandemic, citizens are more committed to caring for environment and consuming from responsible companies. This responsibility goes beyond simple solidarity with population groups at risk of exclusion, as it includes environmental commitment, reduction of the ozone footprint, social equality, non-exclusion based on sex or gender, as well as the fight for workers' rights, family reconciliation, and personal motivation. In this respect, Spain is the same wavelength, and so are our centers, which add great value in this area. The second factor that stands out in this evolution of marketing strategies is the massive use of data. It is imperative, as previously highlighted, that we encourage the use of data in existing digital tools, highlighting the different variables that make up our students to provide more and better educational service. Working with digital and updated schools will help to engage customers in an easier and more professional way. According to Manuel Ángel Santana Turegano from the University of La Laguna,
The second answer to the question of why tourists travel to Spain will be obtained psychophysical benefits that are only possible when we leave our usual residence. For the theories and modalities in which tourism is understood as repairing the damage caused in production, the benefits that can be obtained with the practice of tourism are of hygienic, health, psychological nature. The experience of tourism, since it involves a break with the environments of the usual residence, helps to recover the psychophysical balance, which is damaged by daily work. Moreover, since this type of tourism takes place in an environment whose natural and climatic characteristics tend to be significantly different from those of the usual place of residence, tourist travel tends to be associated with health benefits. Therefore, they must have in mind the student's country of origin in order to offer the center that best suits them, being Spain one of the countries with the greatest cultural variability in the world. Now is the turn of my colleague, Marina Martínez, who will be doing a Q&A session to answer any question you may have. Thank you.
Daniel Escalona, I'm responsible for marketing at the Federation of Spanish Language School in Spain. And in this session, we are going to see some of the characteristics of our sector and what are the marketing variables that should be highlighted when it comes to selling our country. The significant growth of interest in our language for students from all continents will serve as an opportunity for us to offer new attractions and a higher number of students in our classroom. Processes such as intercultural equality and the digitalization of our centers will help us generate more interest in learning our language, leading to cultural, economic, and social wealth for the world. The global growth in employment and the expected economy recession that we will experience in the coming years could be a great opportunity in all educational sectors, including the teaching of Spanish as a foreign language. Spanish is the second most spoken language worldwide, with 580 million Spanish speakers, of which 493 million are native Spanish speakers. According to the report funded by Fundación Telefónica, entitled The Economic Value of Spanish, the Spanish language generated 16% of the economic value of GDP and employment in Spain in 2016. But our language is not only relevant for the Spanish economy, but also for more than 20 countries that share this language as their mother tongue. The world's Spanish speakers have a combined purchasing power of about 9% of the world GDP, so Spanish is an important economic asset for students who wish to improve their curriculum with a view to economic improvement in the coming months. The study of our language will be an essential tool for entering international markets and finding new jobs. For that reason, it will be essential to create new specific courses in specific areas of knowledge for specialized careers and jobs. The segmentation of this type of course will help schools to position themselves in a new, more demanding and specific market. We should remember that the Spanish teaching centers should seek to help the international students coming to the universities to prepare them linguistically, prepare them for the admission test, and guide them in their formative itinerary in Spain. The importance of big data, data produced by people, it consists of an immeasurable number of actions that our students perform daily and which may be analyzed to provide better services and educational offers adapted to them. The analysis of this type of data can help us create new pedagogical material of our classroom, as well as improve the target segmentation within educational centers. We must implement technology in our educational centers to listen to the students, such as alumni forums, keyword trackers in social networks, and search engines, interactive games on our website, or analysis of the user's experience on the web. Website marketing. We will include in this category all the information gathered during marketing studies and behavioral analysis. It is worth mentioning heat maps, which track the movement of the user's cursor on a website, the detection of the user's position on the website, or their tracking of vertical scrolling. In that way, we have the opportunity to know
the interest of each user in certain part of our website, and the conflicting spot where the student loses interest in our services. From marketing 2.0 to 4.0. Marketing 2.0 happens when a school goes digital, but having a website and a Facebook account doesn't mean you step up to marketing 2.0, as it is expected that, besides, you have a consumer-focused approach to attracting the consumer to your business. You are not only concerned about having new students, but also about retaining them and building their loyalty, even remotely, thanks to digital media. Nowadays, customers are more intelligent. They will consider more options, and therefore, we must get to know them better and adapt to what they want and when they want it. That is how we should present it on our website, with highly adaptive plans. Communication is bidirectional. We should listen to our customer much more than they will listen to us. A school has moved beyond marketing 2.0 when get prospective students to visit your website without the need for aggressive advertising in traditional or digital media. Create quality material and make it available for the students, both prospective and past students. Create a virtual community, but this doesn't mean having followers, but having followers that interact with your brand. Marketing 2.0 is achieved when a school has an efficient website adapted to the need of the users who visit it. Finally, the 2.0 school will be the one that provides a quality digital service with adapted and automated processes that lead to customer satisfaction. Marketing 3.0 is a step that very few companies have taken, but this is becoming more and more popular. And in our sector, it will mean having value-centered schools, caring for the environment, and aiming to create a better world. At this point, we should implement our corporate social responsibility strategy. And we are already seeing that when two companies are practically the same and cannot compete on product, price, promotion, or digitalization levels, customers will choose the company whose values align with their values. A sector in Spain in which we see this evolution or phenomenon is the dental clinic sector, a highly saturated sector with very competitive offers and promotions, where the added value has disappeared. In that case, many dental clinics have started to carry out social responsibility campaigns with children, people in need, creating summer camps for families in need, etc., and have increased their sales exponentially
in the last few years. How could we translate this to the Spanish language centers? Many schools in Latin America are already offering language package with volunteer courses, for example. But this is not the only way to be a 3.0 schools. You can create classroom activities to support the local environments where the center is located, free online courses for people from other countries at risk of exclusion, or as Federated Center in Barcelona, they offered translation services to patients during the hospital situation caused by coronavirus. When will a center move beyond marketing 3.0? Well, within its usual activities, they involve the students and staff within the social responsibility strategy of the school. When all your internal and external processes seek to reduce the impact on the environment. When your communication is multidirectional instead of bidirectional with the client, and students are part of the communication campaigns of the centers. Marketing 4.0 is the next upcoming revolution, and many people believe it will be as significant as the introduction of the internet into our homes. It is the era of the data and the brand's humanization. In this case, the strategies to be developed must be omnichannel, meaning global strategies where all communication revolve around the same idea. The value will reside in the emotional needs of the client, and we will find them thanks to big data. Our students generate thousands and thousands of data each day, and it will be our task to analyze it and implement it in our campaigns. But we don't have to worry. Examining data doesn't mean that we are going to analyze everything. But when someone visits our website, do we know where they look most frequently? If we knew that, we could place our latest promotion in that place. For example, how long does it take our students from the time he sees our first advertisement to the time he ends up coming to our school? If we know that it takes 2 months, we make them an offer just when they are making their final decision? This way, we can stay ahead of our competitors. Or, for instance, do we know if a person is going to need to take a Spanish course? Perhaps knowing if they are in the last year of their degree, or if they have been living in Spain for many years and want to obtain their nationality. All this information is what we will analyze and what will help us to adapt our advertising to clients. Thank you for attending this session. If you have any questions about marketing, promotion, or any other question, you contact me at marketing@fedele.org. Thank you so much.
We have reached the end of the event. In a few days, you will receive information about our centers and material that may be of your interest. We hope you enjoyed it, and if you have any questions, please send us an email to info@fedele.org. We appreciate your participation and also the participation of Tour España and Instituto Cervantes. Thank you, and we hope to see you soon. Bye!